Mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un videito más. Hoy nos vamos a la zona de los volcanes. Vamos a estar con un jinete de la época y un jinete que sigue trabajando hoy en día. Un chamaco que la neta hace muy bien las cosas. Y pues vamos a ver qué nos encontramos con este carnal. Así que acompáñenme, señores. Me fui para el rancho, un videito más con uno de los buenos jinetes de la actualidad y de la época. Acompáñenme, se va a poner chulo. Vámonos. Hasta el fondo vive el Tomcito. Por 4 dijiste, ¿no? El chulo. Traemos al chulo en modo 4x4 para entrar aquí con el Tom. Está echando la hueva el pinche Tom. Bien pinche playa. Viene a todo dar. Calor insoportable para mí. Mírenlo. Hasta se bañó. ¿Hasta te bañaste, va, papá? Ay, mira, chiquito. Es mil de casa, compa. Gracias, gracias. Aquí estamos ya con el buen Tom. ¿De calor o de frío? Su cría, Tomcito. Órale, güey. Hasta los perritos ladran. ¿Travieso? Sí, ¿andas pato con ellos, va? ¿Eh? ¿Con el traviesito andas? Sí. Pues aquí pues ahorita nos movemos en la motito o en la camioneta, nos movemos. Ahorita mi esposa fue a Cuayeca, un mandado con su mamá. Ajá. Y ahorita ya tardan en llegar ellos también, igual. ¿Pero aquí nada más vives tú y tu esposa? Sí, con mis hijos nomás. ¿Y tu familia? Su aquí es pura familia, todo esto. ¿Todos que son primos, hermanos? Primo, aquí sus hermanas, allá sus primos, todos. ¿Pero de tu señora? Sí. ¿Tu familia dónde está? Está en Tetecala. Ah. Ellos radican, ¿no? Ahora sí que me robaron para acá. Oye, el que habla un chingo de ti es el ratón, güey. Pues ratón es pa, ratón. ¿Qué es tuyo? Ratón para mí es como si fuera mi papá. No mames. Sí. ¿Por qué? Ahora, pinche pato loco. Desde que yo inicié, algo de que yo me aventé como un año o dos becerreando. Ya luego enseguida de eso, ya me empezó a él a invitar. Todavía recuerdo cuando la primera vez que me invitó él a montar fue cuando le montó el indio igual al general que le decía yo así. Joan. Sí, ahí todavía le monté al un torito que tenía Joan, Fede, pues, un prieto 45 lujado que le decía la herencia. Fue el primero que monté de la Candelaria. Mm. Y de ahí empecé con Fede hasta que fui subiendo de rango, luego por ratón me empezó a jalar. Y ya ahí empezamos, pero yo a ratón, yo lo considero como si fuera mi papá. Mucho tiempo me ayudó él. Y pues, su familia, pues su esposa, sus hijos. Sus hijos pues, siempre me han dicho de hermano mío. No mames, ¿neta? Todavía en el Face. Luego me saluda una de sus hijas, la grande, o sus hijos. ¿Qué onda, carnal? O su WhatsApp, igualmente. ¿Y hace cuánto que no lo ves? Tendrá como unos 8 años, ¿no? No mames. Es que no lo veo. Apenas, están bien cerca, güey. Sí, es que lo que pasa es que casi no voy para allá. Y como él andaba en California, ajá, pues no lo veía hacia ver, ¿no? Y pues como casi no me muevo para allá, por lo mismo de que pues, estamos establecidos aquí, la va a hacer un montón de calor, luego los niños de la escuela, X cosa, luego pues no nos movemos. Apenas fui como hace un mes y medio, fui para allá, fuimos a traer una camioneta para allá, pero no fuimos entrada por salida, pero no me dio tiempo de... Sí, apenas me escribió él y me dijo, ay, me saludas a mí, pero sí. Yo pensé que te decía de choro, güey. No, sí, no, si para tienes... mí es como mi jefe, hasta, ve a ver, pues, con él, ahí adentro, a ver, hasta,
a mucha gente siempre le ha dicho, dice, hubiera preferido que hubiera sido mi hijo el Tom, dice, porque te vas que tiene otro chavo que monta. ¿El qué? ¿Cómo le dice? El bandido. Bandido. El bandido. Dice, mil veces hubiera sido mi hijo el Tom, dice, mejor, dice, mil veces, dice. Y pues yo sí lo respeto, donde quiera, cuando fuimos a la gira con Hugo, la primera vez, en el que, el 2018. Ajá. Allá, me dicen, es de ve a ver pues Pepa. Dijeron, ve, eres de Tecala, le digo, sí, dice, conocemos al ratón de Tecala. Le digo, sí, sí, conozco al ratón, le digo, es mi jefe, dice, ah, sí, y ya en el centro me presentaron como si fuera suyo. Llévatelo, Michelle. Ah, ya. Sí. Pues, ¿cuántos años tienes? Yo tengo, acabo de cumplir 39 años. Pinche, el 2 de mayo. Tú, Tom, no mames, y sigues en esta madre. Y ahorita ya, ya este año ya pienso ya. ¿Ya? Ya. Michelle, llévate a Borre. No quiere el chavito, quiere estar con su papi. Es que quiere, es aficionado de la Peppa Pig. De la Peppa Pig. ¿Te gusta Peppa Pig? ¿Sí? ¿Y quieres ver a Peppa Pig? Y No mames, ya 30 y te ves bien chavo, güey. Yo te calculaba como unos 30, güey. No, que va. Tengo 39 años, acabo de cumplir el 2 de mayo. 39 años. Pero ya este año ya. Ya le dije a mi familia que ya. Eso dicen todos, güey. No, yo. ¿Sí, ya es decisión? Yo ya. Qué sí, chingón, güey. La neta, yo qué ya. Chingón. Yo ya. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pues aquí. O sea, hay mucho de moverse aquí. Aquí hay mucho comercio del aguacate, del durazno. O sea, sí hay chamba. Sí. Sí, pues aquí sí hay donde. ¿No te irías al gabacho? Ahorita es lo que ando viendo. O sea, sí te irías, güey. Ahorita en lo que estamos ahorita. Ahorita están por confirmarme porque a lo mejor me de toda mi familia. ¿Tienes familia allá? Sí, toda mi familia está allá. Pero ahorita están por. Pues estamos en. En que me los voy a llevar a todos. O sea, ¿te vas con tu familia? ¡Qué chingón! Estamos en eso. ¿Y a dónde te irías? Al estado de Virginia. Allá tengo. Hace un año allá estuve. Hace un año mero, en los primeros días de mayo llegué del otro lado. ¿Cuánto tiempo te fuiste? Con razón dejaste un rato, sí, ¿va? Sí, un año me fui por allá. Un año. ¿Y si aprovechaste? Sí. Yo no sé. Un año nos fuimos para allá. También cuando fue la última gira de la misión, me fui con ellos para allá. Pero en la primera monta me fracturé, se me azotó el que trae la misión, el varón rojo. Se me azotó allá en Oregon y me fracturó de la espinilla. Y valió madre la pinche gira. Y ahí anduve con ellos, ahora sí que anduve luchándole. No es vergüenza decirlo, ni nada, de todo es trabajo. Anduve vendiendo gorras con la misión. ¿Eras el vendedor? Sí, yo vendía, andaba en mis muletas, vendiendo gorras, y pues mucha gente me conocía. No, ¿cómo tu gorra? No, pues a tanto. Ten, te la compro y vuelvo a vender a aliviante. Mucha gente me decía, ten, ahí está aliviante. Aparte de la gorra, te sí, daban una aliviante. Sí, mucha gente. Y pues ya sacaba lo de mi semana, ya le mandaba a mi familia. Y así estuve, ya me medio repuse, Willow y todo. Me hicieron montar así todavía. 3 veces. ¿Cuidado? Pero ya no estaba tan cuidado, güey. Pues ya caminaba, pero todavía montaba y me volvía a otra vez a las muletas. Pinche Tom. Ya en ¿qué fue? En septiembre monté el último en California, el Epa Apache de la misión. Y ahí le dije al empresario, al de Chicago, el viejón Alarcón, que le dije. Le dije, viejón, yo de definitiva ya no puedo montar, ya me retiro. Dice, yo te dije desde un principio, Tom, que tú ya no podías, pero me gusta que le luchas. Le digo, sí, tengo familia, dice, bueno, voy a Virginia con mi familia. Ahí me fui con mi familia a Virginia a trabajar. Tuve un tiempo trabajando, me vine a México de vacaciones, después a ver a mi familia en diciembre. Unos días me volví a ir otra vez. Ya me regresé hace un año en mayo. Y ahorita pues ando viendo para que me lleve mi familia otra vez. Pues me los lleve todos. ¿Y quién se queda aquí, güey? ¿Dejarían la casa así? No, de pues, como es por familia aquí, déjale una. Que le anden ahí dando la vuelta. ¿Pero tirías un tiempo o...? Unos años, porque la realidad, la vida de Estados Unidos es muy bonita, pero para quedarme, la verdad, no. Sí se extraña muy cabrón. Allá es muy esclavizado todo. Hacer un buen billete y venirnos a hacer un negocio aquí. La verdad, sí.
Pero no mames, jalar con todos está cabrón, ¿no, güey? Sí. Pinche respuesta. No es tan fácil. No, uno la ve difícil, ¿no? Sí. Pero pues hemos salido, aquí en México, que está más cabrón, hemos salido de cosas difíciles. Sí, la neta, sí. Pues chambeándole, ¿no, güey? Sí, pues chambeándole. Pues mira, trabajando todo se puede. Ahorita tenemos esto de aquí, esto poquito que tenemos, es nuevo que apenas hicimos. Es que tendrá apenas un año este. Que, no mames. Sí, esto de aquí, pero es propio ya de nosotros. Y es tuyo, ya es tuyo. Sí, de mi esposa y mía. En Tetecala tenemos nuestra otra casa, aquella sí está. Ya terminada, bien. No, aquella sí está mucho más grande, mucho más grandísima la casa, decolado. Tiene todos sus servicios. ¿Y la rentan allá? No, okay. Está cerrada, tiene como 6 años cerrada. No mames. Sí, bueno, pero esa madre no se echa a perder, güey. Sí, pero aquella sí tiene una cisterna, dijeron, puede dar así de poca. 2 patio arriba, patio atrás, abajo, estacionamiento. Qué chingón. Baños, todo colado. Qué chingón. Esa casa está grande, pues. No, es que pues está cerrada. Nomás que el detalle es de que luego no los puedes rentar porque luego ya se quieren adueñar. O sea, es un desmadre. Sí, sí. Sí. Y es mejor. Sí, mejor así. Pues qué chingón, pa, que ya piensas en el retiro. Ya. Que ya no estás jovencito, güey. Te digo que este año, yo pienso nomás este año. Ya me dicen, eso lo platicé yo hace un año con Gallito de Morelia. Y Gallito de Morelia me dijo, Ton, tú tienes cartel, güey. Dice, nomás porque no te gusta hacer tú mucho de redes sociales. Le digo, no, ahora ya un poquito subo, pero casi no me gusta. Dice, güey, yo te patrocino tu despedida de... Para que te despidas, güey, de tu retiro. Le digo, Gallo, es que a mí no me gusta eso, güey. Dice, güey, no es que no te guste, pero ahora eso es la moda. Le digo, sí, viejo, pero yo como que no estoy... Acostumbrado a eso. Acostumbrado mucho a eso, yo estoy adelante, güey. Es que trae la vieja escuela, güey. El no ser tanto protagonista, güey. Ahora te digo, ahora sí subo, pero ves que a veces subo 1, 2, 3 y... Sí. Ya no voy tan, no subo nada. Tengo mis páginas de Face en el otra página, pero no... Es que si eso hubiese estado en sus tiempos, güey, sí. No mames, ustedes serían más de las estrellas que son ahora, güey, la neta. Pues yo tengo ya, voy a ser 25 años montando. Pinche, tú empezaste bien chiquito, güey. Sí, 25 años montando, empecé yo. Pues yo traigo esto de, yo vengo de ¿cómo se llama? De la raza jaripellera, yo tengo de mis abuelos. Montaban, unos de mis tíos montaban de la época de Ratón, de los que se juntaban con Ratón. Sí, sí, sí. Hay uno que le decían, se juntaba con Ratón, le decían el tlacuache de Tecala. Ese era de la época de Ratón. Él montaba a mi tío, él me dio, pues, yo empecé a montar nomás de... De desmadre, nomás por las chamacas, un día que me dijeron, mira, güey, fuimos a los becerriados, yo era cholo, yo me vestía cholo. ¿Eras de banda? Sí, yo me vestía pantalones cholos con un muñecote acá y una cintota y de esas playeras de colores. ¿De payasito? Sí, y en mis tiempos me acuerdo que estaba de que te dejabas el copete aquí así y te lo pintaba rubio y acá la colita. Los ochenteros. Esa era la onda de nosotros y cholo. Una vez en cámara, güey, móntale un becerro. No, a ver, yo no sé nada de eso. Ah, le quedas bien con la novia, güey. Ahí va con los pantalonzotes, cholo, le quedé. Becerrito negro, pues yo no sabía que se pagaba en nada. ¿Con pantalones, cholo? Sí. O sea que los payasos están desde hace tiempo. Sí, payaso tirante. Y me habla el camarada y me dice, ven, güey, ¿qué pasó? Decirá, te habla el dueño del becerro. Ah, ¿qué quiero ahora? Yo pensé que me iba a regañar porque le había quedado su becerro. No, llega y me dice, mira, aquí están 50 varos. En aquel tiempo, 50 pesos. Una la nota. ¿Y esto qué? No, pues, es la paga porque le montaste al becerro. Ah, pues yo ni sabía que se cobraba. Pero así, digo, órale. Y al otro día, bueno, era otra vez herreada. Eso fue el 13 de febrero. Al otro día, el 14 de febrero, hacían otra vez toritos ahí en mi pueblo. Y me dice otro camarada, móntale. Y ya le monté otro, pero ya era un torito ya de media cucharita, ya de juego. De unos toros de por allá de Coatlán el Río que se llamaba el Rancho el 20 Negro de los Hermanos Rojas. Un toro suicito, por allá me aventó de cabeza, pero pues yo de ahí le seguí, me gustó, pues luego mi tío agarraba jugadillas y ya nos llevaba los becerros. Le monté como unos 4 o 5 becerros y que me joden la rodilla. Luego bien. Putada. Bien, un cajonazo por allá me dieron y me la deslocaron y me compuse y me volví a subir. Esta es una parte, señores, de lo que vamos a ver en el Hablando al Chile con el Tom de Tetecala. Y más adelante, en unos
días más, unas semanas más, va a salir el Hablando al Chile aquí desde la casa del buen Tom de Tlaxcala. 39 años, señores, ¿eh? Yo pensé que tenía como 30 el cabrón, estragaños. Pero bueno, aquí seguimos.